con Pedro de la Rosa y con Miguel Ángel Domínguez, que es su fisio, vamos a aprender cómo se restaura un piloto de Fórmula 1 después del duro trabajo de un día aquí en la Fórmula 1. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, Miguel Ángel. Hola, Pedro. ¿Cómo vamos? Qué bien te veo, ¿eh? Aquí estoy pasándolo bien, la verdad. Qué dura es la vida del piloto, ¿eh? Esto engaña. Aquí estamos para descargar músculos, ¿eh? No para disfrutar. Bueno, lo primero yo creo que... Me imagino que tiene que ser muy especial también la relación que tiene el piloto con el fisio, ¿no? Porque tiene que haber una complicidad, un conocimiento. Al final pasáis muchas horas juntos también, ¿no? Sí, no, totalmente, porque, a ver, acaba siendo tu amigo. El fisio tiene que ser tu amigo, tiene que ser una persona con la que pasas muchas horas. Es decir, acaba siendo tu amigo y si no, no continúas con el fisio. Así de claro. O sea, ya sabes, mírate. Entonces, tomaré nota. ¿Los pilotos son muy tiquismiquis, Miguel Ángel? Bueno, los pilotos, yo siempre digo que Pedro es para mí es el especial, ¿no? O por lo menos el más profesional, que he trabajado con muchos y todos son buenos, ¿no? Pero son todos diferentes. O sea, lo que está claro es que cada uno es de su madre y de su padre. O sea, somos todos somos diferentes. Meterse en un coche de este tipo y aguantar una carrera tiene que ser tremendamente duro. Me imagino que por eso estas sesiones de descarga, ¿no? ¿Se pueden llamar? Sí, en este caso... Ahora estamos descargando y, bueno, después de un día de entreno, pues está todo bastante cargado. Siempre trabajamos siempre después, pero muchas veces trabajamos antes para preparar. Antes el entreno o la carrera, ¿no? No sé cuándo es la carrera, pero sí que es cierto que es diferente. Miguel Ángel trabaja pues haciendo masaje y ahora lo que veis está pasándome la máquina Indiva, que es una máquina de regeneración celular para que da calor, ¿no? Y bueno, y me ayuda a recuperarme más rápido. Disfrutar del masaje y en forma para seguir luchando. Gracias, Pedro. Gracias, Miguel Ángel.